Las jirafas son criaturas fascinantes que capturan nuestra imaginación con su altura imponente y elegancia natural. Estos majestuosos animales son conocidos por ser los más altos del reino animal, alcanzando alturas que asombran a quienes tienen la suerte de observarlos de cerca. El origen de las jirafas se remonta a millones de años atrás, evolucionando a través de las eras para adaptarse y sobrevivir en las sabanas africanas. Su historia es un testimonio de la resistencia y adaptabilidad, mostrando cómo han superado los desafíos del entorno a lo largo del tiempo. Una de las características más notables de las jirafas, aparte de su altura, es su patrón de piel único. Cada jirafa tiene un conjunto de manchas que es completamente suyo, como una huella dactilar. Este patrón no solo las embellece, sino que también las ayuda a camuflarse en su entorno natural. La altura de las jirafas es sin duda su rasgo más distintivo. Esta característica les confiere una serie de ventajas, como alcanzar las hojas más frescas de los árboles altos. Su impresionante estatura es el resultado de siglos de adaptación y evolución. El cuello de las jirafas, largo y poderoso, es otro de sus rasgos emblemáticos. Este no solo les permite acceder a alimentos inalcanzables para otros herbívoros, sino que también juega un papel crucial en la termorregulación y en los rituales de combate durante la temporada de apareamiento. Las manchas de las jirafas son tan únicas como las huellas dactilares en humanos. Estos patrones no solo son estéticos, sino que también sirven como camuflaje en su hábitat natural, mezclándose perfectamente con la luz y sombras de la sabana. Su dieta principal consiste en hojas de acacia, aprovechando su impresionante altura para alcanzar alimentos inaccesibles para otros herbívoros. Esta ventaja les permite tener una dieta rica y variada, esencial para su nutrición y crecimiento. Las jirafas habitan principalmente en las sabanas, bosques y llanuras de África. Su entorno está perfectamente adaptado a sus necesidades, desde la disponibilidad de alimentos hasta la vastedad del espacio para movilizarse libremente. En cuanto a su comportamiento social, las jirafas son animales gregarios que forman grupos temporales. La estructura social es bastante fluida, lo que permite interacciones entre diferentes individuos, aunque suelen mantenerse en grupos de hembras y crías principalmente. La reproducción de las jirafas es un proceso fascinante. Las hembras gestan durante unos 15 meses, dando a luz a crías que pueden caminar pocas horas después del nacimiento. Este rápido desarrollo es crucial para su supervivencia en la naturaleza. La lengua de las jirafas es una maravilla de la naturaleza, extendiéndose hasta 50 centímetros. Este órgano no solo les permite alcanzar las hojas más tiernas en las copas de los árboles, sino que también es resistente a las espinas, lo que facilita su alimentación. Al moverse, las jirafas despliegan una elegancia inesperada. A pesar de su altura, pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km/h en cortas distancias. Su andar característico, moviendo las patas del mismo lado del cuerpo al mismo tiempo, les otorga un balance perfecto. Entre sus principales amenazas se encuentran los leones y las hienas, aunque la caza furtiva y la pérdida de hábitat representan peligros aún mayores. Las jirafas han desarrollado estrategias de vigilancia y defensa, pero su supervivencia depende de acciones de conservación efectivas. Las jirafas desempeñan un papel crucial en su ecosistema, actuando como importantes agentes de polinización y dispersión de semillas. Al alimentarse de las copas de los árboles, mantienen el equilibrio de los bosques, favoreciendo la coexistencia de diversas especies. La contribución de las jirafas a la biodiversidad es fundamental. Al ser parte esencial de la cadena alimenticia, su presencia asegura la salud y el bienestar de otros animales y plantas, subrayando la importancia de su conservación en los ecosistemas africanos. El cambio climático representa un desafío significativo para las jirafas, alterando sus hábitats y disponibilidad de alimentos. Estos majestuosos animales deben adaptarse a temperaturas más extremas y a cambios en las estaciones, que afectan su ciclo de vida y reproducción. Los esfuerzos de conservación son vitales para garantizar la supervivencia de las jirafas. Organizaciones a nivel mundial trabajan en la protección de su hábitat, la lucha contra la caza furtiva y el desarrollo de programas de cría en cautiverio para preservar su diversidad genética. Las jirafas enfrentan diversas enfermedades, tanto en libertad como en cautiverio.
Problemas como la pérdida de hábitat aumentan su susceptibilidad a enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores, lo que subraya la importancia de un monitoreo y cuidado constante. En la cultura, las jirafas son un símbolo de gracia y paz. Su presencia en la literatura, el arte y el folclore de varias culturas refleja la fascinación humana por estas criaturas. Representan la importancia de la visión y el alcance de lo alto. La vida de las jirafas en zoológicos, comparada con su existencia en la naturaleza, presenta pros y contras. Mientras algunos argumentan que proporcionan seguridad y cuidados constantes, otros sostienen que limitan su libertad y capacidad de comportamiento natural, subrayando la necesidad de un enfoque equilibrado. Las jirafas son criaturas de récords, con una lengua que puede medir hasta 45 centímetros de longitud, usada para limpiar sus propias orejas. Este dato sorprendente es solo una muestra de las maravillas que encierran estos seres majestuosos. Preservar a las jirafas es vital no solo por su belleza única, sino también por su papel crucial en los ecosistemas. Su existencia contribuye a la diversidad biológica y al equilibrio natural, recordándonos la importancia de proteger la vida en todas sus formas.